Buenos días, Sergio. Un placer estar contigo y con la audiencia que a esta hora sintoniza tu Gracias. programa. Muy amable. Gracias, José, por permitirme a mí conversar contigo. Bueno, José, estas reuniones que en teoría, voy a repetir la información, el New York Times es básicamente el medio de comunicación que ha dado la noticia en que supuestamente ha habido o está en Venezuela una delegación del gobierno de Biden, en teoría para reunirse con la administración de Maduro para lograr acuerdos, si es que realmente se pueden lograr acuerdos en materia petrolera. Y esto lo que hace es llamarnos la atención, qué va a pasar con todas las sanciones que se han aplicado al régimen de Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Es realmente un acercamiento? Primero que nada, te pregunto, ¿lo crees real, José, la presencia de esta delegación de Estados Unidos en Venezuela? Bueno, yo realmente tengo la información que vi en el New York Times y luego en Reuters, en las agencias pues noticiosas que han dado a conocer el supuesto encuentro. Entiendo que sí hubo el encuentro, pero más allá de eso no tengo información sobre los temas tratados, cuál fue la dinámica de la reunión. Pero entiendo que sí se hizo la reunión, pero no ha habido hermetismo Sí. en cuanto a la. No ha habido, pues, por parte de los voceros una información que uno pueda decir, bueno, esto trataron esto. Claro, uno puede presumir que es el petróleo. Yo no creo que Venezuela pueda suplir los 700 mil barriles diarios que Estados Unidos importa desde Rusia, no tienen cómo, digamos, incrementar la producción para suplir esa cantidad O sea, porque eso petróleo no tiene Venezuela la capacidad para hacerlo. no tiene. En este momento no la tiene. El profesor Francisco Monaldi, que es una persona, uno de los que más conoce el tema en Venezuela y en el mundo del asunto petrolero, ha sacado las cuentas y dice que máximo son cerca de 100 mil barriles que pudiese aportar Venezuela en el caso de que si se logra una negociación. No estoy juzgando que la negociación sea mala o buena, Ajá. estoy describiendo los hechos. Exacto. O sea, no me vayan a decir a mí que es que yo estoy diciendo que hay que hacerlo. No, estoy describiendo los hechos, lo que dice el profesor Francisco Monal. Entonces, porque producir 700 mil barriles de petróleo para Venezuela significa casi duplicar la producción actual y eso no es posible en el corto plazo. De manera tal que la solución para los Estados Unidos, en el caso de que cortase el suministro a Rusia, no va a venir de Venezuela, va a venir probablemente de la producción interna, de los campos petroleros de Oklahoma, de Texas, de con el Dakota del Norte, donde están los grandes campos de fracking que llaman, lutitas, puede venir algo de Brasil, algo de Colombia y algo de otros países del Medio Oriente que tienen capacidad para vender petróleo en cantidades muy, muy, muy significativas. Eso es lo que yo te puedo decir del tema. Sí, ahora, de llegar a concretarse o a oficializarse esta conversación, ¿qué implicaría? A ver, desde el punto de vista político, José, ¿qué implicaría? Porque el hecho de que Estados Unidos se acerque a Venezuela de esta manera, supuestamente como para, y que es lo que informan, o por lo menos lo que algunos analistas piensan, para debilitar al régimen ruso. ¿Es así? ¿Lo ves así? ¿Es factible que pueda debilitar al régimen ruso con una conversación entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro, sancionado por el propio gobierno de Estados Unidos? Bueno, hay un hecho no, que es indudable, que es que Rusia está aislado a nivel mundial, a nivel global. Eso es una realidad. Sí. Rusia está ahorita dependiendo casi totalmente de China para sus transacciones, por las sanciones a los bancos y por la situación pues, que de sanciones, empresas que están yendo de Rusia masivamente. Y la pregunta que había que hacerse es la siguiente. ¿Está dispuesto Nicolás Maduro a enterrarse con Putin o lo va a acompañar hasta la puerta del cementerio? Esa es la gran pregunta que hay que hacerse. O sea, ¿Maduro está dispuesto a sacrificar a Venezuela en el altar de Rusia o le va a decir un momento, hasta aquí yo te acompaño, nosotros no vamos a participar en esta aventura? Hasta ahora lo que ha dicho Maduro es que él va a seguir con Rusia. Sí. Pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe porque las situaciones cambian, digamos,
No es igual la Rusia poderosa de hace 2 años que acumuló 600 mil millones de dólares en reserva a la Rusia que ahora es un paria mundial. Es decir, e internamente debe haber gente en Venezuela, supongo yo, porque unanimidad, Sergio, no existe nunca, en ninguna parte, ni siquiera en una familia, que está diciendo, mira, ¿hasta cuándo vamos a seguir nosotros embarcados en un apoyo con Siria, con Nicaragua, con Cuba y con Rusia? ¿Hasta cuándo? Nosotros 5 nada más. Entonces, alguien tiene que estar pensando qué van a hacer, y algo debe saber el gobierno de los Estados Unidos acerca de eso. Pero de ahí en adelante, Sergio, cualquier cosa que yo te diga son suposiciones. No tengo una base cierta para afirmar algo que concluyente, porque nadie la tiene. Todos son, digamos, analistas que digamos que sí valoran los hechos y sacan unas conclusiones, pero no hay nada concreto. Ahora, pero suponemos, digamos, basándonos un poco en esa suposición de que estas reuniones se han dado, José, si la administración Biden insiste en aceptar algún tipo de negociación con el régimen de Maduro, sería levantando las sanciones que tiene con Venezuela, ¿no? Yo creo que esto, me imagino yo, conociendo cómo se escala estas sanciones, yo creo que eso no se va a hacer, así nada, digamos que, no, claro. yo no creo, no, tiene que ser este gobierno de Estados Unidos demasiado ingenuo, que no lo es, creo yo que no lo es, para levantar todas las sanciones a cambio de nada, claro. O sea, eso no va, por 100 mil barriles de petróleo, no. Olvídate de eso, no. Ahora, si tú me estás diciendo que Estados Unidos necesita 2 millones de barriles y los puedes sacar de Venezuela, ahí uno podría suponer, pero por 100 mil barriles de petróleo, ¿va a Estados Unidos a echar para atrás toda su política que ha establecido sobre Venezuela? Yo de verdad no pienso que eso va a ser así. Claro, porque en todo caso Venezuela no tiene esa capacidad de producir. Exactamente, por eso te estoy diciendo, para que tengas una idea, Sergio, si Venezuela quisiera producir, supone 300 mil barriles de petróleo, la mitad, algo así, un poco menos de lo que exporta Rusia a los Estados Unidos en este momento. Tiene que aumentar la producción en 40% de un mes para otro. Eso no es posible, físicamente no es posible. Tiene que taladrar pozos, tiene que activar bombas, tiene que mejorar un conjunto de facilidades tecnológicas que no es posible hacerlo en este momento. No hay plata para eso. Mira, para producir 100 mil barriles de petróleo adicional hay que invertir 2 mil millones de dólares. ¿Y dónde lo sacan? Pues los rusos están dedicados a su guerra. Sí. Que están con la plata congelada en el mundo. Los iraníes están tratando, quien sí puede producir es Irán. Irán sí lo puede producir, porque se está negociando en Estados Unidos un acuerdo para desescalar con Irán. Irán sí puede poner 2,5 millones o 1 millón de barriles de petróleo en el mercado mundial, de lo cual Estados Unidos puede agarrar 500, 600 mil barriles sin ningún problema. El problema puede venir por Irán, no por Venezuela. Olvídate de eso, Sergio. Y quizás yo aquí especulando, José, ¿no sería factible más bien que el gobierno de Estados Unidos busca a Venezuela para mediar justamente con Irán para poder obtener ese petróleo que necesita? Porque también recordamos que el gobierno de Estados Unidos tiene sus sanciones, ha impuesto sanciones al gobierno de Irán. No, porque Estados Unidos está negociando directamente con Irán y el acuerdo nuclear, entonces no va a usar Venezuela, que claro, es un país que produce 500 mil barriles de petróleo, 600 mil, que no juega en el mercado mundial del petróleo. Eso era antes. Sí. Venezuela tenía 3 millones y lo consultaban. Nadie consulta a Venezuela para... En la OPEP Venezuela vas a levantar la mano, o sea, no. Olvídate de eso. Estados Unidos trata directamente con Irán y con la Unión Europea ese tema, porque son sanciones globales. No, olvídate de eso. Maduro no cuenta en este tablero geopolítico. No cuenta para nada. ¿Y entonces por qué el acercamiento que existiría en todo caso? Esa es una buena pregunta que no te puedo responder en este momento. Yo entiendo que fue el gobierno de Maduro, o sea, fue Maduro quien solicitó la reunión, y puede haber por allí una u otra compañía petrolera en particular, o un grupo de compañías petroleras que tengan interés. Específicamente algunas compañías. Porque recuérdate que la ExxonMobil salió de Venezuela, ConocoPhillips salió de Venezuela, y ellos tienen su propio, ellos tienen, sobre todo ConocoPhillips tiene un juicio muy importante contra la República de Venezuela, pues, sí, casi 10 mil millones de dólares, que está ahorita en el Banco Mundial, en la Corte del Banco Mundial, o en la instancia del Banco Mundial. Y eso se está tratando, pero puede haber una que otra compañía
que esté interesada. Acuérdate que Sí, Estados yo me Unidos es un país. imagino cuál es porque sé cuáles son las que quedan todavía en Venezuela, pues me imagino. Sí. Y la negociación allí sería para favorecerse a esa compañía. Bueno, sí, porque en lo que es la verdad también, Sergio, lo que es verdad es que a esa compañía le deben mucho dinero. Esa compañía está trabajando a pérdida y no se ha ido. Bueno, yo no sé por qué no se ha ido de Venezuela. ¿Verdad eso? Se ha mantenido. Esos son empresas que trabajan, Sergio, para largo plazo. Ellos saben que los gobiernos cambian, que de un día para otro o tardan más, pero son compañías que tienen más de casi 100 años en el mercado y saben lidiar, han lidiado con los países del Medio Oriente, con los países africanos que son muy inestables y saben esperar. Tienen dosis de paciencia para esperar y eso es lo que han hecho en Venezuela. Eso es lo que han hecho en Venezuela, pero la realidad es que esa compañía que estamos hablando no le pagan, como tampoco le pagan a otra, entonces quiere recuperar el capital que ha invertido allí y entonces Claro. están. Eso es parte de la negociación. Y yo lo entiendo. No estoy diciendo que estoy de acuerdo. Yo lo Claro, entiendo. Lo sí. entiendo porque cuando tú le presentas el balance a los accionistas y dices, bueno, miren, en Venezuela tengo enterrados 5 mil millones de dólares, no lo voy a recuperar, me voy, me quedo, ¿qué hago? Entonces, algunos se ponen impacientes y dicen, no, 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 yo cierro las operaciones allí y se acabó. Después cobramos eso, vamos a un juicio. Entonces, cuando van al juicio, ajá, ¿qué le vamos a demandar a Venezuela? ¿Cuáles son los activos afuera que tiene que tú puedes cobrar? Ninguno, entonces me quedo. Claro. Esperar. Entonces, eso es la lógica de esto. Esto es la lógica de esto. Ahora, y mientras tanto, en estos momentos en Venezuela, José, vemos cómo ahora la gente no, digamos, el ciudadano común no va a poder tener acceso a esta gasolina subsidiada, sino que ahora tiene que ir directamente a estas estaciones de servicio que venden en la gasolina en dólares. Será justo en el momento además en el que se aumenta un incremento del salario mínimo hace unos días en Venezuela. O sea que en síntesis el tema pues sigue siendo también delicado para los venezolanos, para los propios ciudadanos venezolanos. Sergio, el régimen de Maduro hizo algo que mucha gente pensó que no se podía hacer, que fue aumentar brutalmente el precio de la gasolina, brutalmente. Aquella política que comenzó Carlos Andrés Pérez de un mediecito, que eso eran centavos de dólares, para quitar esa aberración que era el subsidio de la gasolina, bueno, Maduro lo sacó de un solo golpe, a punta de represión. Porque eso fue la verdad. Cuando vio que el movimiento popular estaba a la baja por la represión, por todo, implantó ese precio de la gasolina internacional, ¿verdad? Y obviamente que se han venido moviendo a la eliminación gradual del subsidio. Bueno, y tardó muchísimo para hacer esto, porque eso se le dijo, y los especialistas lo comentaban, que eso era un desaguadero. Una fuente de corrupción fenomenal, el tráfico de gasolina hacia Colombia y hacia otras partes, porque era demasiado barato. Bueno, para que tengas una idea, Sergio, una gandola cargada de gasolina, el tanque de la gandola, digamos el depósito de la gandola cargado de gasolina, con unos 5 mil, 6 mil o 7 mil litros, costaba $200. Una aberración, absolutamente. Entonces, eso pasaba a Colombia y en Colombia el litro de gasolina cuesta $1.50. Muy, muy, más cara que en Estados Unidos. De manera tal que esto fue el gran negocio, Maduro lo eliminó totalmente, bueno, y le dio un golpe muy duro al venezolano. Y las bombas que están subsidiadas son una fuente de corrupción muy grande. Porque ¿cómo opera esto? Las estaciones de gasolina se las están dando a guardias nacionales, a un sector de la Guardia Nacional, a un sector del ejército, de los componentes, para que se rebusquen. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Bueno, tienen a unos muchachos allí, a unos soldados, a uno dando unos tickets y cada ticket cuesta $10. Entonces, con los tickets de dólares te mandan para una bomba donde tenga menos cola y eso tú de gasolina subsidiada. Pero yo me quedo con los $10. Entonces, ese es el negocio. Donde hay precios subsidiados y hay los precios, hay la corrupción. Así usted ponga Claro, allí a la Madre Teresa de Calcuta, la ponga a administrar la bomba, la Madre Teresa de Calcuta se puede corromper. Entonces, eso es el mecanismo, serio. Ese es el mecanismo porque uno conoce gente. Nosotros hicimos un estudio de esto. Fuimos a unas bombas, lo mandamos a hacer pues con una persona para preguntar y eran $10. Ese es el negocio que hay ahorita. El negocio que hay ahorita, agarran a uno, pero florece en medio de estos controles.
O sea que esto se debería acabar. Bueno, va en vías a acabarse completamente. Va a acabarse. Ahora, el problema es el siguiente, Sergio. ¿Cómo paga un ciudadano que gana? O sea, vamos a poner la cosa en referencia, Sergio. Vamos a hablar con números, con cifras, para que nos ubiquemos. Uh-huh. En Venezuela hay 4.300.000 personas pensionadas del Seguro Social, que la mayoría no tiene carro. ¿Verdad? La mayoría no tiene carro. Y tenían antes su carrito, tal vez ya está desvencijado, pero... Y hay 700.000 empleados públicos, porque no sé si tú sabías que la nómina de empleado público se redujo en Venezuela. Hay 300.000 empleados públicos menos en este momento que lo que había hace 5 años. Porque la gente renunció a los trabajos. Para trabajar por $2 no trabaja. Se pone a vender cosas por Instagram o por cualquier otra red y vive mejor. Entonces, ese 5 millones y tanto de personas no puede pagar la gasolina a ese precio. No puede. No puede pagarla. ¿Quiénes pueden pagarla? Bueno, lo puede pagar una fracción de venezolanos que tiene carro, que recibe dólares y que y además tiene algunas remesas, recibe remesas. Las remesas están ahora unos cerca de 3 mil millones de dólares anuales. Otra vez se está incrementando porque la situación mundial mejoró, está mejorando Colombia, está mejorando Estados Unidos, está mejorando España, donde están los venezolanos que están mandando remesas. Claro. Esos son los que pueden pagar. Y el transporte colectivo, ajá, sí tiene el subsidio del diésel, no tiene el subsidio, pero el subsidio es con unas colas monumentales. Entonces hay este problema allí y vamos con el salario. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el salario? O sea, el salario está pasando lo siguiente. En el plan que hizo el gobierno, que lo diseñó el señor Patricio Rivera, que fue ministro de Hacienda de Rafael Correa, porque ni siquiera el plan lo hicieron los venezolanos, sino lo hizo Patricio Rivera, y llama el plan Rivera. Ellos dijeron lo siguiente: mira, para contener la inflación tenemos que hacer 3 cosas. Primero, vamos a estabilizar el tipo de cambio. Segundo, vamos a acabar con la economía. ¿Cómo acabamos con la economía? Bueno, diciéndole a los bancos, ustedes no pueden prestar. Entonces le pusieron a los bancos un encaje de 100%, que significa que si el banco capta 100 bolívares en depósito, no lo puede prestar. Entonces le quitaron a la banca la posibilidad de prestar. Y por eso es que no hay financiamiento de la economía. Y la tercera medida que hicieron fue, vamos a comprimir el salario. No vamos a aumentar los salarios. Ese fue el plan. Claro, llega un momento en que la economía necesita demanda, necesita salarios decentes, porque hay quien compra los productos, quien los compra. Lo va a seguir comprando el 25% que compren los bodegones de la población total, eso es insuficiente. Entonces, en estas condiciones es que viene este aumento salarial. Y lo establecieron en $28, $29 para ser redondo, ¿no? Entonces, le ponen el eufemismo que si medio petro, que si un cuarto petro, que si... No, estos son $29. Ahora, hoy, el Observatorio Venezolano de Finanzas publica la cifra de inflación y de la canasta alimentaria. Bueno, y con ese salario nuevo, el ciudadano venezolano puede comprar apenas 8% del valor de la canasta alimentaria. Increíble. Bueno, 28, o sea, porque la política es esa. La política es comprimir el salario, comprimirlo al punto de la inanición del ciudadano para que esa demanda se contenga y no presione la inflación ni el tipo de cambio. Entonces tiene una política, Sergio, de inyectar masivamente dólares al mercado a través del Banco Central, secando la reserva del Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? Bueno, que un kilo de queso importado de Dinamarca es más barato que un kilo de queso producido en Venezuela, porque el dólar se ha estabilizado tanto. Te lo pongo de esta manera: tú tienes un producto A y un producto B. El producto A es hecho en Venezuela y la inflación en Venezuela es 400% al año, y el producto B es hecho en Dinamarca, el queso, por ejemplo, y es una inflación de 5%. Evidentemente, cuando ese producto llega a Venezuela y está en el anaquel, el producto de Dinamarca va a ser más barato, porque él trae una inflación de 5%, mientras que el venezolano tiene inflación de 400%. Entonces, el producto importado desplaza al venezolano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Sergio? Bueno, que la industria está desapareciendo. ¿Qué es lo que hay? Bodegones. ¿Qué es lo que se inaugura? Bodegones, venta, comercio, importar carros importados, pero no hay una nueva línea de producción de alimentos. No hay una nueva hectárea sembrada. No vale la pena. Porque si la puedo traer importada y el Banco Central me está dando los dólares baratos, ¿para qué me voy a poner a producir? Importo, una economía de puerto. Esa es la política económica.
Ay, bueno, José, aquí te preguntan, ¿quién te puede creer cuando quieres pactar con Maduro? ¿Es así? Bueno, yo creo que ya expliqué lo que es, pues yo no voy a, o No, bueno. sea, ¿cuál pacto con Maduro? Si yo estoy exiliado por Maduro, Sí. ¿cómo voy a pactar Bueno, con Maduro? me imagino que tiene que ver por la posición que ha asumido quizás Capriles, ¿no? En relación con el tema de Primera Justicia. Me imagino que por ahí va la pregunta. Pero bueno, ¿con cuánto se llena hoy día? Pregunta, eso sí no lo sé, la verdad. ¿Con cuánto puede llenarse hoy día un tanque de gasolina de un vehículo, José? $40 ¿$30? dólares, más o menos. 30.30, $40. Dependiendo, entre 30 y $40, más o menos. Sí. Bueno, José, gracias por tu tiempo. Gracias, José Guerra. Bueno, Sergio, gracias a ti. Un fuerte abrazo. Que Igual. estés muy bien donde estés y seguimos adelante, compañero. Igual, hermano. Igual, gracias. Gracias por el contacto. Fuerte Hasta abrazo. luego.